Pizquito de Matemáticas, octava temporada. Bueno, buenos días, comenzamos presentándonos. Mi nombre es María, soy estudiante de sexto de Medicina. Y yo soy Elena, estudiante de cuarto de Matemáticas. Y por suerte o por desgracia, somos hermanas. Crecer al lado de María nunca ha sido fácil, todo el que la conoce lo sabe. María es una niña buena, responsable, académicamente perfecta. Y yo, pues, soy un poquillo más desastre. Les ponemos un ejemplo para que nos entiendan mejor. Este es nuestro coche antes de que Elena se sacase el carnet. Y este es nuestro coche ahora. Bueno, ahora que María ya ha dejado de desastre y que encima se ha motivado y ha venido vestida con una bata blanca, supongo que todas las aquí presentes estarán pensando que ella es la hermana que me salvó la vida a mí. Pero bueno, denme un voto de confianza. Hoy les traemos un tema de actualidad, el movimiento antivacunas. ¿Te parece si explicamos un poco mejor qué es eso? Dale. Vale, el movimiento antivacunas se opone a la vacunación sistemática y programada infantil básicamente por dos motivos. El primero de ellos es que argumentan que las vacunas tienen efectos potencialmente graves, lo que se ha demostrado en múltiples ocasiones que no es real. Y el otro es que dicen que las vacunas no son necesarias. Bueno, como sabemos que los matemáticos solemos estar un poco extraídos del mundo, si les parece bien, vamos a citarles un par de titulares para ponerlos en contexto. La Organización Mundial de la Salud incluye rechazo a las vacunas entre 10 de las amenazas más importantes para este 2019. Barcelona detecta 3.000 casos de niños no vacunados por decisión familiar. Murió un niño de 6 años contagiado de sarampión por sus hermanos no vacunados. Muere en Italia el niño contagiado de difteria, hijo de padres antivacunas. Y bueno, ahora que supongo que ya serán un poco más conscientes de la situación, supongo que se estarán preguntando qué tienen que ver aquí las matemáticas y sobre todo, ¿cómo podemos juntar medicina y matemáticas para solventar esta situación? Pues muy bien, a mí como matemática lo primero que se me ocurre es modelizar el problema. Así que María, si te parece bien, tú me dices los factores que interfieren en la progresión de una enfermedad y yo te construyo un modelo. De acuerdo, vamos allá. Lo primero que nos interesa conocer es el porcentaje de personas que se pueden contagiar, es decir, aquellas que ni están inmunizadas ni están enfermas. Perfecto, pues vamos a crear una variable S que almacene esa información. Nos interesa saber también a partir de una persona enferma cuántas personas se pueden contagiar. Vamos a llamarle R. La edad media a la que suele aparecer una enfermedad. E. Y la esperanza media de vida en una población. V. Pues muy bien, con estas cuatro variables que ven aquí, vamos a formar una relación muy sencilla que es la siguiente. El porcentaje de población que puede contraer la enfermedad va a ser igual al cociente entre la edad media a la que se contrae y la esperanza de vida de toda esa población. Ahora, si nos sentamos un ratito tranquilamente y nos ponemos a echar cuenta, no es difícil de ver que una población será estable cuando se cumpla esta relación de aquí. Es decir, cuando el porcentaje de la población que puede contraer la enfermedad es inversamente proporcional al número de personas que puede contagiar un solo enfermo. Y ahora es cuando empezaríamos a hablar un poco de las vacunas y de cómo influyen en la transmisión de la enfermedad. María, este público, no sé si te has dado cuenta, pero eso es la mayoría de matemáticos. ¿Nos podrías explicar qué es eso de las vacunas? Así dicho, de manera muy sencilla, vacunar consiste en introducir en nuestro cuerpo bien o una parte muy pequeña de un virus o de una bacteria o un microorganismo muerto o inactivado. Como esta parte es muy pequeñita, nuestro cuerpo la elimina sin ningún problema. Sin embargo, nuestro sistema inmune ya habrá reaccionado contra ella y así genera memoria y cuando nos encontramos en condiciones reales con los microorganismos podemos eliminarlos sin mayor problema. Vale, ¿y eso de inmunidad colectiva a qué se refiere? El concepto de inmunidad colectiva es muy importante y lo que nos viene a hablar es que si en una población logramos vacunar al suficiente número de personas, lo que vamos a conseguir es no solo yo como individuo no contraer la enfermedad, sino que el virus o la bacteria deja de circular y la eliminamos de esa población. Vale, entonces, si te he entendido bien, podemos continuar con el modelo. Creo que lo que te interesa saber es, dentro de una población, al porcentaje que tú tienes que vacunar para garantizar que todo el mundo sea inmune, ¿correcto? Vale, pues vamos a definir una nueva variable Q que nos va a recoger el porcentaje de inmunizados en una población. Como todos bien saben, si una persona está inmunizada, no puede contraer la enfermedad, ¿verdad? Así que ese, que era el porcentaje de la población que podía contraer la enfermedad, sería igual a 1 menos Q. ¿Se acuerdan que esta relación de aquí ya la habíamos sacado anteriormente, ¿verdad? Pues lo único que haremos será sustituir nuestro 9S aquí, despejaremos y obtendremos que Q es igual a 1 menos 1 partido R. Es decir, ya sabemos dentro de una población al porcentaje que tenemos que vacunar para conseguir ser inmunes. Vale, como bien ha dicho Elena, si en un porcentaje, si logramos que el porcentaje de la población vacunada sea superior a Q, logramos este umbral de inmunidad, es decir, el virus, las bacterias dejan de circular, los eliminamos de la población. Si esto se mantiene en el tiempo, decimos que hemos erradicado una enfermedad. Gracias a la vacunación se ha logrado erradicar la viruela, que es aquella foto de allí. Y hay otras enfermedades en vías de erradicación, como por ejemplo la polio.
Hay también muchas enfermedades que habíamos conseguido controlar, pero que debido al movimiento antivacuna vuelve a haber muchos casos. Muy buen ejemplo es el sarampión. Para los más jóvenes que no lo habrán vivido porque ya están vacunados, el sarampión es una enfermedad producida por un pequeño virus. Da fiebre alta, conjuntivitis, dolor de garganta, tos y esas manchitas tan características. Además, puede dejar secuelas neurológicas graves e incluso llegar a ser mortal en un porcentaje no desdeñable de casos. En los años 80 se introduce la vacuna contra el sarampión y se logra controlar la incidencia de la enfermedad en un 95%. Sin embargo, a partir de 2010 hay un repunte de los casos en Europa, precisamente por esta moda de no vacunar. Lo más importante que tenemos que saber es que el sarampión es una enfermedad muy, muy contagiosa. Pero vamos a trasladar eso de muy contagiosa al lenguaje matemático. ¿Se acuerdan que antes definí una variable R que lo que me decía es si yo estoy contagiada, a cuántas personas soy capaz de contagiar? Pues bien, en el caso del sarampión, esa R oscila entre 12 y 18 personas. Y si esa cifra por sí sola no es lo suficientemente alarmante, a ello tenemos que sumarle la paradoja de la amistad. ¿Qué es eso de la paradoja de la amistad? ¿Perdón? Pues bien, lo que nos cuenta en breves palabras es que mis amigos, por probabilidad, van a tener más amigos que yo. Luego, ¿cómo afecta esto a la progresión de la enfermedad? Bien, vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan. Supongamos que este puntito rojo de aquí en medio soy yo y estoy contagiada del sarampión. Y supongamos también que estamos en una población donde no existen las vacunas. Luego, rápidamente, yo contagiaré a dos mis amigos, que solo son tres. Vale, ahora mis amigos, gracias a la paradoja de la amistad, van a tener más amigos que yo. Luego, lo van a contagiar a todos estos puntitos amarillos. Es una forma muy fácil de ver que una enfermedad se extiende de una manera exponencial, es decir, muy rápidamente. Entonces, bueno, María, yo creo que la conclusión es que nos vacunemos todos y ya está, ¿no? Lamentablemente, esto no es posible. Determinadas personas, por ejemplo, los bebés muy pequeños o aquellas que tienen enfermedades del sistema inmune, no se pueden vacunar por indicación médica. Por eso es tan importante el concepto que hablábamos antes de inmunidad colectiva. ¿Recuerdan la tercera noticia de la que hablamos, del niño que había fallecido en Italia por sarampión? Ese niño tenía leucemia y no se podía vacunar precisamente por indicación médica. Supongamos que en una población tengamos una persona contagiada de sarampión, que sería este puntito rojo de aquí, y que tengamos a nuestro niño de antes enfermo de leucemia, 6 años, y no se ha podido vacunar. Gracias al concepto de inmunidad colectiva, si todas las personas que están en contacto con este niño están vacunadas, por ejemplo, sus compis de clase, sus amigos, sus hermanos, no va a haber ningún problema. Se genera lo que llamamos un escudo de inmunidad. Y por tanto, este sarampión, esta infección de aquí, no va a poder llegar a él y estaría protegido. ¿Qué ocurrió en este caso? Que los hermanos del niño no estaban vacunados. Con esto que generamos, que el escudo de inmunidad se rompe y el sarampión puede llegar a esta persona que no se ha vacunado precisamente por indicación médica. Vale, vamos a explicar esta misma idea de nuevo, pero de forma más gráfica. Ven en la primera imagen que tiene allí, sería una población donde no existen las vacunas. Los individuos de color rojo son los enfermos de sarampión y el resto es el resto de la población. Como vemos, en un periodo muy corto de tiempo, la enfermedad se extiende a prácticamente toda la población. Introducimos en la siguiente imagen un nuevo concepto. Estas personitas amarillas de aquí son aquellas que están vacunadas. Vemos que el porcentaje de vacunados es muy bajo y por aquello de la paradoja de la amistad, la enfermedad se sigue expandiendo de manera exponencial. Por lo tanto, es prácticamente lo mismo no vacunar que vacunar un porcentaje muy pequeño de la población. Conclusión, lo que debemos hacer es vacunar a la mayoría de la población que no sea posible y así garantizar que con el paso del tiempo prácticamente no nos veremos afectados. Elena, ¿me podrías dar un dato claro de por qué son tan útiles las vacunas? Pues mira, llevamos 8 minutos de fisquito. ¿Multiplicamos 8 por 5? 40. Pues bien, 40 han sido las vidas que se han salvado durante este fisquito. Es decir, 40 hubiesen sido las muertes en este pequeño corto de tiempo si no existieran las vacunas. ¿Y entonces, si son tan útiles, por qué hemos dejado de vacunarnos? Pues de nuevo, volvemos a las matemáticas para darle solución a esta pregunta. En este caso, a la teoría de juego. Vaya, las matemáticas tienen respuesta para todo, menos para saber aparcar el coche. Sí. Utilizaremos esta vez un concepto llamado racionalidad miope, que lo que nos dice es que actuamos en función a las cosas que vemos. Y como nosotros en nuestro día a día no vemos realmente a enfermos, por ejemplo, de sarampión, no nos preocupa vacunarnos contra ello. En 2004 se enuncia este teorema de aquí, que bueno, en palabras más sencillas, lo que nos trata de decir es que si vivimos en una población donde nosotros realmente no vemos esas enfermedades y damos al individuo la total libertad de si vacunarse o no vacunarse, nunca llegaremos a tener una población inmune. ¿Y por qué estamos hoy aquí? Porque hemos decidido hacer este fisquito. Porque necesitamos que comprendan que la vacunación es una de las mayores revoluciones médicas del siglo XX. Y estamos cansados de que antivacunas hablen de creencias e ilusiones. Necesitamos datos, necesitamos ciencia. Necesitamos que entiendan que la ciencia y la salud no viene solo por mano de gente con una bata blanca. El mundo real, el de ahí fuera, los necesita a ustedes. Nos han bastado 10 minutos para demostrar que necesitamos a los matemáticos para salvar vidas. Así que imagínense lo que serán capaces de demostrar en toda una vida. Muchas gracias.